ojos del salmón, del ciervo y del lobo. He visto a los hombres del norte invadir Irlanda y destruirlo todo en busca de oro. Vamos. Ven, oca bonita, sal de ahí. ¡Ah! ¡Uy! Espera, muchacho, yo la pillaré. ¡Ay! Ese andamio no es muy firme. No te preocupes, Asowa. Tendré cuidado. Lo siento. Brendan. ¿Brendan? Ya voy. ¡Brendan! ¡Brendan! ¿Te has hecho daño? Pues... Brendan o el abad la oirá. Lo siento, pero tenemos que hacerlo. Será solo un momento. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Ya está. No ha sido tan terrible, ¿verdad? Oh, eres un ave con suerte. Tus plumas se convertirán en los instrumentos con que crearemos páginas inmortales de texto sagrado. Padre, deja que te lo explique. Queríamos coger a la oca, pero corría mucho y yo me he caído en el barro. Perdónanos, padre. Brendan, ¿y los planos que te he pedido? ¿Los planos? Los he dejado en el scriptorium. Llévalos a la torre. Sí, tío. Mañana volveréis a trabajar en la muralla desde el alba hasta el anochecer. Hermano Leonardo. Lávate, por Dios santo. No sé para qué hay artistas en Kell si lo único que quiere es que construyamos esas ridículas murallas. Sí, solo le importa eso, nada más. Y tú te empeñas en defenderle, Brendan. Solo quiere protegernos del exterior. Cuando lleguen los hombres del norte, no harán distinciones entre jóvenes y viejos, así que... Preparaos o será vuestro fin. Ya veo que no lo entendéis.
Vamos, Brendan. Nunca has estado fuera de estos muros. No me hace falta salir para saber lo peligroso que es. ¿Dónde estabais? Hemos ido a buscar esto para vosotros. Tendrías que haberlo visto, hermano Sergei. Leonardo echó a volar como un hermoso cisne. No tiene gracia. El abad nos ha visto. Se ha disgustado porque no estamos trabajando en la muralla. La dichosa muralla. ¿Y los libros? ¿Acaso no los valora? Si no hubiera libros, se perdería todo el saber por siempre y jamás. Las murallas no lo son todo. La gente necesita libros que les den esperanza. Si tuviéramos un maestro ilustrador, haríamos obras magníficas. Oremos porque algún día aparezca uno, ¿eh? Oremos. No necesitáis a ningún maestro. Tus dibujos son los mejores que he visto. Gracias, Brendan. Pero son garabatos comparados con los de los grandes maestros. ¿Grandes maestros? ¿Como cuáles? ¿Como cuáles? ¡El hermano Aidan de Ayoria! Sí, sí, el hermano Aidan sin duda es el mejor. ¿Y quién es el hermano Aidan? Una eminencia. El hermano más sabio de todos. El ilustrador perfecto. Bueno, ¿y dónde está? Vive en una pequeña isla llamada Ayona. Allí hay una abadía donde él trabaja en un libro extraordinario. El libro de Ayona. El libro se empezó a escribir hace 200 años por orden de San Columba, nada menos. El libro de Ayona eclipsa a todos los demás debido al milagro del tercer ojo de Columba. No, no es por el tercer ojo, sino por sus tres brazos con 12 dedos en cada mano. No es verdad. Tenía un tercer ojo, no un tercer brazo. Es que no has oído hablar del ojo de Columba. Claro, pero eso era para hacer profecías. La tercera mano era para empezar a escribir el libro. ¿Qué estás diciendo? Basta, explicadle quién es el hermano Aidan. Dicen que sus textos brillan en las páginas como si fueran de luz. Los pecadores quedan ciegos al mirar las páginas, pues contemplar el libro es contemplar el mismo cielo. El libro de Ayona. Pero, ¿dónde está Ayona? Está muy, muy lejos, en medio del mar, como toda isla que se precie. Es un lugar hermoso donde los ilustradores no tienen que construir murallas. Pero el abad dice que las islas son muy fáciles de atacar. Brendan, ¿qué haces aún aquí? Llévale los planos al abad o te caerá una buena. ¡Tío! Corre, muchacho. Aquí están, tío. Brendan, ¿cómo voy a confiarte responsabilidades si me fallas siempre? Algún día tendrás que dirigir esta abadía, pero tardas horas en realizar una tarea sencilla. Lo siento. Los monjes estaban hablando de Ayona. He soñado que la destruían. Parecía muy real, tío. Es real, Brendan. Un día ese horror llegará aquí. Precisamente por eso debemos estar preparados. Esta sección se sostiene sobre tres pilares. Aquí, aquí y aquí. ¡Tío! ¡Ha venido alguien! ¡Lleva un gato blanco! Otra víctima de los hombres del norte. Bueno, vamos a ver. ¿Qué noticias tenéis? No tanto. Pero lo cierto es que tenemos las piernas destrozadas. ¿Pero de dónde vienes? ¿De muy lejos? Pues sí, ha sido un largo viaje. Pero como tenía que seguirle el ritmo a este pequeñín, he ido el doble de rápido. ¿Verdad que sí, Pangurban? ¿Cuánto tiempo te quedarás? Bienvenido a Kells, hermano. Abad Kellac. La paz sea contigo, hermanos.
Dale la bienvenida a uno de los grandes ilustradores de nuestro tiempo. Debe ser Picapedrero. El hermano Aidan de Ayona. ¿Cómo? Hermanos, por favor, las preguntas de una en una. Como decía Columba, las preguntas no te queman la lengua si te las guardas para después. Bienvenido a Kels, hermano Aidan. Vamos, ven con nosotros. Tienes muchas cosas que contar. Después iremos largo. Vamos, hermano, me alegro de que estés aquí. ¿Ah? Hola, bienvenido a Kels. Oye, espera. Así que este es vuestro escritorio. ¡Ah, qué sala tan espaciosa! ¡Ah, el aire es puro y entra una buena luz por esas ventanas! Es estupendo, sí. ¿Llevas el libro ahí dentro? Que si llevas ahí dentro el... Vaya, ¿qué tenemos aquí? Un hermano muy bajito. Pero al que le falta estatura nunca le faltan preguntas. ¿Y por qué te interesa tanto el libro? Verás, los hermanos hablaban de él. Dicen que el mismísimo San Columba empezó a escribirlo. Hermanos, ahora que le habéis dado la bienvenida, debo enseñarle las obras de fortificación que hacemos en Kels. Todos tenéis trabajo. Como si fuéramos albañiles en el lugar. Tengo los planos en el estudio. Ah, lo que pasa es que había pensado quedarme aquí. Ven conmigo, chico. Dale algo de comer a... Estoy decidido a terminar las fortificaciones en menos de 2 años. ¿Así que te llamas Pangurván? Yo me llamo Bren... ¿Ah? ¡Espera! Tengo que darte de comer. ¡Espera! ¡Pangurván! ¡Pangurván! No debiste venir. Los hombres del norte te habrán seguido. ¿Querías que me quedara y me mataran? Huí de los vikingos y los dejé muy atrás, hermano Kellac. Perdón, quiero decir, padre Kellac. El libro está a salvo y tengo la intención de terminarlo. Entiendo. Bueno, aquí tenemos asuntos más urgentes. ¿Te refieres a tu muro? No es mi muro, Aidan. Es un muro para salvar la civilización. Para salvar tu libro. Paganos. Adoradores de Krom. La fuerza de nuestros muros les demostrará la fuerza de nuestra fe. Siempre se te dio bien eso del dibujo, Kellac. Sí. Y ahora, si me disculpas, tengo muchas cosas que hacer. Ningún muro detendrá a los hombres del norte. Cuando lleguen, solo podremos huir y esperar que no nos alcancen. Vamos, Pangur. Dañar el libro. Nunca he visto nada fuera de los muros de Kells. Si al menos pudiera ver una página, por favor. Vaya, vaya. Pero si es el pequeño hermano de las grandes preguntas. No, no quería. No digas más. Te has aburrido de escuchar la conversación privada del abad y has decidido hurgar en mis cosas. No, no, de verdad que no. Tranquilo, muchacho, no se lo diré a nadie. Pero los hermanos dicen que los pecadores se quedan ciegos si miran el libro. Tal vez no debería. ¿De verdad crees que pasaría eso? En esta vida no hay nada más que bruma, ¿no te parece? La decisión es tuya y de nadie más. La cubierta no es lo más valioso. Ábrelo.
¿Por ángeles dices? ¿Lo has oído, Pangor? No sabía que hubiera ángeles tan feos como yo. Tal vez se ha quedado ciego. Yo pensé lo mismo la primera vez que lo vi. Pero me temo que sobra de simples mortales, como yo o como tú. El libro es un faro en estos tiempos oscuros de los hombres del norte. ¿Quieres ver la página más hermosa? ¿La que transformará en luz la oscuridad? Algún día será la página Kirro. Pero si aún no está escrita. No, pero será la página más gloriosa de todo el libro. Dime, Brendan, ¿te gustaría ayudarme? Por supuesto que sí. Siempre ayudo a los hermanos a conseguir plumas. Calma, calma, hermanito. Bien, para empezar, ayúdame a recolectar cosas como esta de un viejo roble. ¿Qué es? Una humilde baya. Pero con ella se hace la mejor tinta color esmeralda que existe. Si me ayudas a recoger un buen puñado en el bosque, te enseñaré cómo se hace. Bueno, en marcha. ¿Vienes o no? No puedo. No me está permitido salir. Es demasiado peligroso. Ya lo creo que es peligroso. En Iona, unos guerreros del exterior mataron a mis hermanos. Ahora solo tengo el libro como recuerdo suyo. Pero si mis hermanos estuvieran aquí, te dirían que se aprende más en el bosque, de los árboles y las rocas, que en cualquier otro sitio. Lo que hay allí es milagroso. Eso es algo que el abad sabía hace mucho tiempo. Nunca había visto nada igual, Pangor. Me encantaría ayudar al hermano Aidan. Creo que podría conseguir esas vallas yo solito. Podría ir al bosque y... ¡qué sorpresa se llevaría el hermano Aidan! Oh, el abad. Regresaría antes de que me descubriese, pero... ¿y si me pierdo en la oscuridad? ¡No! No debo salir de la abadía. Oh, si me concentro en el libro, no me dará miedo la oscuridad. Además, seguro que no tengo que ir muy lejos. Decidido, Pangurbán. Mañana iré al bosque. La verdad, sería más fácil si supiera cómo es un roble. Tal vez deberíamos volver.
Era por aquí. ¿Lo recuerdas? No tengas miedo, solo hay que encontrar el camino antes de que oscurezca. ¡Oh! Arnatair, Atarneam. ¿Es tuyo este gato? ¿Eh? ¡Ah! ¡Qué daño! ¿Qué? He oído hablar de seres como tú. ¡Eres un hada! ¿Qué estás haciendo en mi bosque? Has venido a estropearlo, ¿verdad? Seguro que te ha enviado tu familia a buscar comida. ¿No es así? Pues más vale que te vayas por donde has venido. Si no te vas, haré que los lobos te devoren. No, no pretendía... Oye, lo siento, ¿de acuerdo? No he venido a buscar comida, sino vallas para hacer tinta. No tengo familia y en Kells no falta comida, así que tampoco vendría a buscarla aquí. Lo que pasa es que me he perdido. ¿No tienes familia? No. ¿No tienes madre? Yo también estoy sola. ¿Ah? Si este bosque es tuyo, debes de conocerlo muy bien. Por supuesto. ¡No! ¡Espera! ¿Hola? No grites. ¡Márchate! No, por favor, espera. ¿Sabes dónde hay más de estas? Sí. Pero no se comen. No las quiero para comer, sino para hacer tinta. ¿Qué es tinta? Es... para el libro. Para hacer dibujos. Color líquido. Se ponen las páginas. Como si fueran hojas. Es difícil de explicar. Tendrías que verlo. No tengo ni idea de lo que me hablas, ni me interesa. Pero el hermano Aidan necesita... ¿Te ayudaré a encontrar eso que buscas? Con una condición. Tú y tu gato tenéis que prometer que no volveréis a pisar mi bosque jamás. De acuerdo. Lo prometemos. ¡Seguidme! Le preguntaré al bosque dónde están. Que le pre... ¿Qué? ¡Espera! Me llamo Brendan. ¿Y tú? Es milagroso, tal como dijo Aidan. Aidan es mi amigo. Le estoy ayudando a escribir el libro más asombroso del mundo. Dice que convertiremos la oscuridad en luz. Ya verás cuando te lo enseñe. ¿Ah? Ya verás tú cuando te enseñe el resto de mi bosque. Muy rápida. Sí, la más rápida. Ja. Bueno, ¿dónde están esas vallas? ¿Sabes trepar a los árboles, verdad? Sí, claro. Es fácil. Entonces sígueme. ¡Ja!
Pues sí, a los pequeños. Ya, ¿como los arbustos? No mires abajo. ¡Vamos! Mira. Ay, neon siarok siarokeime. Un escarabajo reconoce a otro. Venga, abre los ojos y te diré cómo me llamo. Aisling. Aisling. Y ahora te presento a mi bosque. ¿Mm? Les he pedido que no te piquen. Aquí tienes lo que buscabas. Pero en realidad no son bayas. ¡Bah! Parecen cagarrutas de jabalí. Y además apestan un poco. Si ya estás, deberíamos ir bajando. ¿Bajar? Un poco a la izquierda. ¡No, espera! ¡No te apoyes en esa... ¡Bam! Rama. Siento haber sido tan lento en bajar, salvo en el último tramo. Ahora debes marcharte. Conozco un camino secreto hasta tu casa. ¿Vienes? Mira. ¿Brendan? ¡Brendan! ¿De sufrimiento? ¿A qué te refieres? ¡Anda, vámonos! ¡Es muy peligroso! Dudo que sea más peligroso que trepar a un roble. Esta es la cueva del oscuro. ¿Crom Kruak? Pero si Crom Kruak solo existe en los cuentos. El abad dice que no hay que tener miedo de las cosas imaginarias. No es imaginario. Se esconde en la oscuridad, esperando a que alguien lo despierte. Aisling, no hay nada que temer. El abad dice que eso son tonterías paganas. No existe el tal Crom Kruak. ¡No! ¿Mm? ¡No digas su nombre! Sí que estás asustada. ¿Daño? ¿Qué ha sido eso? Ya te lo he dicho, Crom. Brendan, ¿mm? Puedes volver de visita al bosque si quieres. Y Pangur también. En Ayona siempre los colocábamos en círculo. No estamos en Ayona. El escriptorium se ordenará según mis instrucciones. Pero si no es una buena... Se hará lo que yo diga. ¡Hermano Aidan! ¡Aquí las tengo! Vaya, Brendan. Por fin te dignas aparecer. ¿Dónde estabas? ¿Mm? No me has oído dónde estabas. Pues... he ido al bosque.
No he estado mucho rato, solo un momento. Era para ayudar al hermano Aidan. Brendan, ¿acaso no te he advertido de lo que hay fuera de nuestras murallas? Sí, y aún así has salido. Lo sé, pero es Brendan, que el libro... No volverás a salir de la abadía sin mi permiso. Nunca. Tío, si vieras el libro... ¿Te ha quedado claro? Sí, tío. Bien. Ven conmigo. Tenemos cosas que hacer en el estudio. ¿Qué? Las he encontrado. ¿De veras? Muy bien. Alguien me ha echado una mano. Una amiga del bosque. Ah, vaya. No hay nada imposible cuando te ayuda un amigo, ¿verdad? Vamos a ver. Sí, sí, me parece que nos vendrán de maravilla. De estas vallas surgirán imágenes que cobrarán vida. Vamos allá. Estupendo, sí. Esta humareda es una buena señal. ¿De verdad? Sí. Ah, magnífica. De una valla apestosa. Elaborar tinta está muy bien, pero no sirve para nada si no tienes esto. No me está permitido. Aquí no hay nadie más. Solo tú y tu imaginación. ¿Tienes miedo? ¿Yo? No. No me dan miedo las cosas imaginarias. Continúa. Termina lo que empiezas. No está nada mal. Ya decía yo que lo harías bien. ¿El qué? Debo confesarte, muchacho, que no he sido muy sincero contigo. Yo no puedo hacer la página Kiro. Tengo la vista muy cansada y el pulso poco firme. Pero dijiste que... Tú debes hacer la página. ¿Yo? ¡No! Soy incapaz de... Debe de haber alguien más. Hazla tú, yo la estropearía. Brendan. No, claro que eres capaz. Encontraste esas vallas y no cabe duda de que tienes un pulso firme. Brendan. Antes de que yo llegara, habías aprendido mucho del trabajo de los hermanos. Solo deja volar la imaginación. Brendan. Tengo que irme. ¿A dónde has ido tan temprano? Vamos, hay mucho trabajo por hacer. No sé, Pangor.
Hay algo, no sé qué es, que se lo impide. Brenda nunca llegará a ilustrar la página que irró, a menos que el chico se arme de valor y se enfrente a ello cara a cara. Brendan, hay que trasladar el andamio al muro oeste. ¡Vamos arriba! Bien, creo que ya puedo revelarte el secreto de Columban. Detalles sorprendentes. Eso sí, necesitarás otro ojo. Veamos. En cuanto encuentre el cristal, hermano, descubrirás todo un mundo de maravillas en miniatura. Columba dejó claro que el cristal no debía utilizarse a menos que la obra fuera digna de él. Se usó por última vez en Iona. ¿Qué es? ¿Un cristal? No, un cristal no, es el cristal. Es el ojo de Columba. Columba creó más de 300 libros a lo largo de su vida, de su puño y letra. En su lecho de muerte, rogó porque su sucesor tuviese una vista tan nítida como la suya. Luego, cuando exhaló su último suspiro, de su mano cayó el ojo de Columba. Le habría gustado que acabara en tus manos. ¿Dónde estará? Perdón, Bangor. ¿Lo has visto? ¿Dónde se habrá...? No está. Lo he perdido. ¿Dónde lo viste por última vez? No lo entiendo. Si pudiera enseñarte el cristal, lo verías todo claro. Pero... Pero puedo seguir aprendiendo, ¿verdad? ¿Has estudiado el dibujo minúsculo del ala de un pulgón? No. Nunca lo harás si no tienes el cristal. ¿Y si rezamos por un milagro? A Columba le funcionó. Dicen que antes de que el cristal se conociera como el ojo de Columba, tenía un nombre antiguo. El nombre del ser al que pertenecía el cristal antes de que Columba se lo llevara de una de sus guaridas. Crom Cruach. Se llamaba el ojo de Crom Cruach. No sé qué parte de esa historia es verdad y qué parte está envuelta en la bruma. En esta vida no hay nada más que bruma. Y estamos aquí por tan poco tiempo. No te preocupes, Bangor. No estaré solo. ¡No! Te he prohibido que salgas de la abadía. Ahora también te prohíbo que entres en el escritorium.
Por favor, tío, no lo entiendes. Oh, lo entiendo perfectamente. Di adiós a las excursiones, adiós al scriptorium y adiós al hermano Aidan. No. ¿Qué has dicho? No puedo hacer eso. No puedo renunciar al libro, tío. Si vieses al menos una página, lo entenderías. ¿Has olvidado lo importante que es? No piensas en nada más que en esa muralla. El hermano Aidan dice que hace tiempo fuiste ilustrador. Dice ya, que... basta. Como has demostrado que no puedo confiar en ti, te quedarás aquí hasta que entres en razón. Kelak, por favor, no la tomes con el muchacho. Ya hablaré con él. No te acerques a él. Pero no puedes... El hermano Tang le llevará comida y cuando aquí ya no quede nada que lo distraiga... No puedes quitarme el libro, Kelak. Me fue confiado a mí. De acuerdo. Pero a condición de que te marches de Kells con el primer deshielo de primavera. No sé. No se puede entrar en la torre. Y mi puerta está cerrada por fuera. La llave está en la celda del abad. Tal vez podrías llevarle un mensaje al hermano Aidan. Cristal. Creo que hay uno en la cueva del oscuro.
Tengo que entrar allí. No, Brendan, es una trampa. Deberías haberte quedado en la torre. Crom Cruach se llevó a los míos. Se llevó a mi madre. Se lo lleva todo. ¿Morirás? Aisling, si no lo intento, el libro quedará incompleto. El libro. De acuerdo, te ayudaré. Tienes que irte. Ya encontraré otra manera de entrar. Tengo que ayudarte. ¡Por favor, Aisling! ¡Aléjate de aquí! ¡Convierte la oscuridad en luz! ¡Aisling! ¡Oh! ¡Los viejos tontos! Los viejos tontos deben tener la boca cerrada. A menos que un joven tonto quiera escucharlos. ¡Ja! ¿Estás aquí? ¿Cómo has salido de la torre? Debes regresar antes de que la Vance se entere. Oye, este no es tu sitio, muchacho. Aquí no hay nada para ti. Pero tú estás aquí. También el libro y también el ojo. Oh.
¿Cómo es posible? Si quedó destruido. El ojo tiene más de una historia. El oscuro tiene más de una guarida donde esconderse y... él tenía más de un ojo. ¿Tú has entrado en una de las cuevas del oscuro? No todo se puede aprender en los libros, ¿sabes? Me suena haber oído eso alguna vez. Muy bien, es hora de empezar. El desayuno, padre. Llévaselo a Brendan. Dime si ha entrado en razón. ¡Qué maravilla, Dios mío! Es el mejor ilustrador que hayamos tenido. Y no es que será una obra maestra. ¡Qué formas! ¡Mirad! ¡Qué colorido! Es como el cielo, ¿verdad? Sí. El cielo en la tierra. Por favor, padre, la culpa es mía. Inconsciente. Los hombres del norte nos amenazan y tú... dibujando. Falta un día para que los vikingos ataquen Kell. Las puertas no resistirán. Debemos huir de aquí. Las puertas resistirán. Asowa, tú alojarás a los refugiados en la capilla. Tan, di a los aldeanos que no salgan de su casa. Kellak. Aquí estaréis a salvo con vuestro dichoso libro. Huh.
Dios santo, ¿qué será de nosotros? No tengas miedo. Tranquila, todo saldrá bien. ¡Abre la puerta! ¡Todos a la torre! De uno en uno. O la escalera se vendrá abajo. ¡Venga, hay demasiada gente! Es demasiado tarde. ¡Cerrad la puerta! Enséñame el camino secreto hacia el bosque. Pero hay que salvarle. Ya no podemos ayudarle. Brendan. ¡No nos paremos! Tengo que regresar. No dejaron a nadie con vida en Iona, ni dejarán a nadie en Kells. Mi tío. Él solo quería protegerte de la única forma que sabía. Ahora debo protegerte yo. Por Kellak y por el libro. ¡Ah! ¡Oro! ¡Brendan! ¡Lástima que observe! ¡Shh!
Debemos seguir huyendo y esperar que no nos alcancen. ¡Está vivo! Estoy muy cansado. Tan, déjame en paz. Por favor, déjame en paz. Eres el abad de Kells. Debes levantarte. Este libro no fue creado para permanecer oculto entre murallas, aislado del mundo que le sirvió de inspiración. Brendan, debes llevarle el libro a la gente para ofrecerles esperanza, que ilumine el camino en esta época oscura de los hombres del norte. ¿Aisling? ¡Aisling! Estoy muy cansado. Por favor, padre, debes descansar. Cuando nuestro tesoro más valioso ha sido destruido, ¿cómo podías saberlo? ¿Cómo iba a saber que moriría? Por favor, padre. No era más que un niño. ¡Oh! Ángel de las tinieblas. Aún no. Aún no. Necesito tiempo. Tío. Brendan. Oh. Es un sueño. Oh. No es
es ningún sueño. Me alegra mucho haberte encontrado aquí. Creía que te había perdido hace mucho tiempo. Brendan, eras muy pequeño. Murieron tantos inocentes. Todo por mi culpa. Por favor, tío. No quiero que te aflijas. Tú no lo entiendes. No me queda tiempo. Brendan, tenías razón sobre Gels, sobre Aidan, sobre el libro. Hice mal. Oh, esto es todo lo que me queda. Es el único consuelo que tengo en el mundo. Aidan me lo advirtió. Y yo intenté detenerlo. Aidan nunca te hizo mucho caso, tío. No, supongo que no. Vivió lo suficiente para ver su obra difundida y terminada. El libro de Iona. El libro de Gels. El libro de Gels. Mishe agus pangarbán, vertir vrálin dárta dán, Mishe dream le jacker hiacht,
pangersleam exule kra. Clun or corny irem hain, a gumpu duok of solus glee, ugly panger frittle foy, barlesh loch na laura foil.